Pues estamos en la presentación de Rodri, futbolista sub-23, un futbolista que vengo siguiéndolo desde muchísimo tiempo atrás. Le he visto muchísimos partidos, tanto en el estadio del Guadalcacín como fuera de él, haciéndole un seguimiento durante muchos partidos de este año. Un jugador de sub-23, el cual tiene 3 años de experiencia en tercera división, un jugador con desparpajo, un jugador que da el perfil oportuno para las exigencias de nuestro club. Su posición natural es centrocampista, pivote, pierna izquierda, también puede actuar, no es que sea su posición natural, porque su posición natural es en el centro del campo, pero puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo, si fuera oportuno. Y tengo que recalcar que él estaba en el Guadalcacín los últimos 3 años, y yo personalmente me puse en contacto con el club en vecino para hablar con su presidente y comentarle el interés mío por Rodri, al que él me respondió que no teníamos ningún tipo de problema y que obviamente le gustaba la forma que nuestro club está trabajando y estamos haciendo las cosas. Me dijo que estaba libre, que él, pues bueno, hacía unos 10 o 15 días que había solicitado que quería cambiar de aire. Él salió de Guadalcacín perfectamente y a raíz de ahí, pues bueno, hablamos y yo quería que viniera, él quería venir. Y fue rápido porque, bueno, es el sitio donde yo considero que él tiene para triunfar, tiene para que sea un trampolín para su vida profesional y sabe la exigencia que hay en este club, sabe al club la magnitud que viene en tanto de afición a exigencia deportiva, pero él está preparado y, bueno, esperemos y deseamos, y además considero de que vas a ser un futbolista importante, eres joven y, bueno, darte la bienvenida y... Y bueno, agradecerte la pasión y el entusiasmo que pones desde el primer momento que me senté contigo. La verdad que lo primero que le tengo que dar las gracias a Edu por el interés que mostró por mí. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas y mucha ilusión de empezar ya. Estoy muy contento de estar aquí. Sí es verdad que tenía ciertas dudas en lo que iba a hacer en esta temporada debido a mi tema personal de los estudios, pero bueno, el momento que Edu me llamó y mostró la confianza que tenía en mí y me comentó el proyecto de este club y demás, creo que era imposible decir que no a esta oportunidad y, bueno, con muchas ganas de empezar ya y darlo todo por este club. Bueno, sí es verdad que son la misma categoría, la verdad que el Guada es el club que me lo ha dado todo de la oportunidad de jugar en esta categoría. Sí es verdad que es un club más humilde en cuanto a presupuesto y demás, pero el Jerez, yo creo que los objetivos cambian un poco, pero la verdad que creo que es un paso importante también para mí para crecer como futbolista y esperemos que así sea. Sí, bueno, está claro, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener los pies sobre la tierra y saber que este año la tercera va a ser muy, muy igualada y muy competida, pero está claro, ¿no?, que vamos a intentar siempre plantear los partidos para ganar los máximos partidos posibles e intentar, por supuesto, quedar lo más arriba que podamos.